La energía solar es el recurso de energía renovable más abundante que tenemos y disponible en la Tierra. La energía generada por energía solar se crea utilizando tecnología probada y mejorada desde el siglo XIX. Cuando la luz solar llega a los módulos de una instalación fotovoltaica, los módulos convierten la energía solar en electricidad que se puede utilizar para alimentar su hogar. Ya sea que la electricidad provenga de una instalación fotovoltaica o de una empresa de servicios públicos, el rendimiento de, la energía de su hogar permanecerá inalterado. La corriente continua o corriente CC que produce la instalación está conectada a un inversor. Este inversor convierte la corriente CC en una corriente alterna, mejor conocida como corriente CA. Esta corriente alterna es la corriente eléctrica estándar utilizada para alimentar la mayoría de los electrodomésticos y lujos en todo el mundo. La corriente eléctrica fluye desde el inversor hasta el panel de servicio eléctrico de la casa que alimenta el hogar. Un medidor de seguimiento opcional puede hacer un seguimiento del consumo eléctrico total de la casa, la producción total de la instalación solar y mucho más. Estos sistemas de seguimiento a menudo tienen sistemas de visualización en vivo o monitores de línea para que pueda hacer un seguimiento de qué parte de las necesidades de la electricidad de su casa están siendo satisfechas por la producción de sus sistemas y que también su sistema se esté desempeñando en cualquier punto durante el día. Durante el día, si la producción de sistemas solares excede las necesidades eléctricas de la casa, el exceso de electricidad se devuelve a la red eléctrica. Cuando esto ocurre, se puede observar el giro de hacia atrás del medidor eléctrico. La mayoría de los gobiernos locales tiene un sistema de créditos establecido que requiere que las compañías de servicios públicos compren este exceso de energía de nuevo para varios portafolios y objetivos de energía renovable. Además de reducir su factura de electricidad, estos créditos pueden ser vendidos a las empresas de servicios públicos, lo que genera ingresos para reembolsar su costo de inversión para el sistema solar y finalmente generar ganancias. Por la noche o en cualquier momento en el que su hogar utiliza más electricidad de la que produce una instalación solar, la energía adicional necesaria para alimentar la casa se extrae de la red eléctrica como lo haría normalmente. Cuando se instala un sistema solar en una casa, la única diferencia notable que se ve es la factura de la luz. Invertir en un sistema fotovoltaico es una opción inteligente y sensata, que se paga sola con el paso del tiempo, ya que aprovecha la forma de energía gratuita más abundante que tenemos hoy en día, la energía solar.